Estos últimos años, la disminución también del costo de la energía solar ha permitido que zonas rurales, principalmente en países de desarrollo, tengan acceso a electricidad, potenciando el desarrollo de actividades económicas. Uno de los proyectos que mezclan estos dos mundos, el hecho de potenciar el desarrollo económico y la generación de energías limpias, es el de los sistemas de telecomunicaciones que están provistos de sistemas autónomos de energía. Para este objetivo, tanto la electrónica de potencia como los sistemas de control juegan un rol fundamental para la implementación de estos sistemas autónomos, permitiendo la creación de sistemas de potencia que sean capaces de proveer de energía suficiente, tanto antenas, globos aerostáticos con conexión a Wi-Fi y varios ejemplos de sistemas de comunicaciones que pueden ser desarrollados. Existen innumerables formas, pero la energía eléctrica sigue siendo el motor fundamental para este tipo de herramientas.